Yo no soy Hamlet. Yo no soy. Yo no soy Hamlet. Ya no represento ningún papel. Mis palabras ya no me dicen nada. Mi pensamiento se chupa la sangre de las imágenes. Mi drama ya no tendrá lugar. El decorado es construido a mis espaldas por gente a quien no le importa mi drama, para gente a quien no le afecta. A mí tampoco me afecta. Yo no juego más. Yo no juego más. Yo no juego. Yo no juego más. El decorado es un monumento. El monumento representa 100 veces ampliado a un hombre que hizo historia. Una esperanza petrificada. Su nombre es intercambiable. Intercambiable. Intercambiable.
La esperanza no se cumplió. El monumento está tirado en el piso, demolido, 3 años después de las exequias oficiales de igualmente odiado y venerado por quienes lo sucedieron en el poder. La piedra está habitada. Está habitada, está habitada la piedra. En los amplios agujeros de la nariz y los ojos, en los pliegues de la piel y del uniforme, del monumento derribado. Reside el sector indigente de la población de la metrópolis. Al tiempo del rigor después de la caída del monumento, le sucede la sublevación. Mi drama, si aún tuviera lugar, sería en la época de la sublevación. La sublevación se inicia a manera de paseo, un paseo contrario a las leyes del tránsito, en horas de trabajo. La calle es de los peatones. Aquí y allá se vuelcan algún auto. Pesadilla de un lanzador de cuchillos. Desplazamiento lento por una calle, de mano única, hasta llegar a una irrevocable playa de estacionamiento cercada por peatones armados. Armados. La policía se interfiere el paso. Es barricada hacia los costados. Una vez que la mancha llega al sector de los organismos oficiales, un cordón policial lo bloquea. 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 Se forman grupos de los que emergen oradores. En el balcón de la casa del gobierno aparece un hombre mal enfundado en un frac. Y también comienza a hablar. Y también comienza a hablar. Cuando lo alcanza la primera piedra, también él se refugia detrás de la puerta de cristal blindado. El reclamo por mayor libertad se convierte en el grito por el derrocamiento del gobierno. Se empieza a desarmar a la policía. Se asaltan 2 o 3 edificios, una cárcel, una comisaría, una oficina de policía secreta. Se cuelga cabeza abajo a una decena de peones del poder. El gobierno recurre al ejército. Tanques. Tanques. ¿Mi lugar? Mi lugar. Sí, mi drama. Mi lugar. Sí, mi drama. Aún tuviera lugar. Lugar. Estaría a ambos lados del frente. Entre los frentes. Por encima. Yo soy el banco de datos, sangrando en la muchedumbre, recobrando el aliento detrás de la puerta de cristal. Segregando una flema de palabras por encima de la batalla en mi burbuja impermeable al sonido. Mi drama no tuvo lugar. Se perdió el texto. Los actores colgaron sus caras del gancho del camerín. El apuntador se pudre en su fosa. Sobre las butacas, apestados cadáveres disecados, no mueven un dedo. Me voy a casa a matar el tiempo unido. Dividido. Yo no me divido. Yo, con mi yo no dividido.
con mi yo no dividido, conmigo, mi yo. Yo. No dividido mi yo conmigo, con mi yo no dividido. Divido yo, mi yo, dividido yo. Yo. Con mi yo no dividido. Thank you.